Bueno, McFly, ¿cómo van con esa depresión post-Infinity War? Yo todavía me levanto las mañanas, me quedo viendo un zapato y me pregunto ¿por qué la araña? Es difícil, ni siquiera me ha dado tiempo de afeitarme, pero aquí viene el video favorito del Capitán. Te viene video de referencias, pero antes, estos fueron los 10 cracks con la puntuación más alta en el quiz que hice de Infinity Hype en la aplicación de Amino. Y recuerden, cuidado, porque ser los mejores 10 entre más de 8000 personas podría ser de Skrulls. Estas referencias valen millones y se las voy a regalar. En los cómics, Thanos utiliza la gema de la realidad para convertir en cuadritos a Eros, y a Nebula la convierte en rodajas de carne como si fuera de papel. En el caso de Infinity War, las víctimas de exactamente el mismo castigo fueron Drax y Mantis. Y hablando de torturas, en los cómics Nebula también la pasó bastante mal. La diferencia es que Thanos aquí no la torturó separando sus partes del cuerpo, sino convirtiéndola en un trozo de carne podrida. En la batalla de Spidey contra Thanos, que por cierto, tanto que bromeé sobre el fin del Hombre Araña y finalmente pasó. Podría ser el fin del Hombre Araña. En los cómics, Spidey ha utilizado estrategias parecidas para enfrentar a Thanos, como patearle la cara o ponerte la araña directo en sus ojos. Y hablando de la araña, Marvel una vez más nos dio lo que queríamos y por fin pudimos ver las patas mecánicas del Iron Spider. La diferencia cómic-película, aparte de un poco el diseño, es que para los cómics la utilizó en Civil War y no en Infinity War. Y siguiendo con la araña, no olvidemos las referencias a la cultura pop como Flash Gordon o Alien, solo por mencionar algunas. La muerte de Visión es una de las más impactantes y tristes de todas y nos hace recordar un poco a cómo Thanos también lo hizo en los cómics, arrancando sus componentes principales y dejándolo reducido a una simple lata. Y por cierto, en los cómics Visión llegó a tener un color totalmente blanco, y cuando Thanos lo asesina vemos que adquiere este color pálido. Sería muy interesante que si llega a revivir pero sin la gema lo haga con este color de piel. Doctor Strange es de los más badass de la película, sobre todo en su batalla individual contra Thanos. En esta batalla vemos algunos hechizos interesantes como clonarse decenas de veces y también utilizar látigo de energía para inmovilizar a Thanos. En los cómics el hechizo de clonación es conocido como Image of Icon, y los látigos de energía son conocidos como las Crimson Bands de Cytorak. En los cómics, la Stormbreaker es un arma hecha por Odin para entregársela a Beta Ray Bill, pero aunque el diseño se parece, la Stormbreaker de Infinity War tiene más similitud con el Mjolnir del universo Ultimate. Siguiendo con Thor, podríamos pensar que su nuevo ojo es el que Rocket consiguió en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, pero sinceramente no recuerdo bien si el de Infinity War también era verde, así que no puedo confirmarlo ahora. Bucky ya dejó atrás por completo el alias del Soldado del Invierno para pasar a llamarse White Wolf, y este no es un nombre que le corresponda a Bucky en los cómics, pero en el UCM, al menos en Wakanda, lo conoceremos de esta forma. El gran misterio sobre qué había pasado con Red Skull finalmente es revelado. No lo mató la gema del espacio, sino que lo transportó a Volmir para ser el guardián de la gema del alma. Y con respecto a esto, tengo otro secreto súper enorme, pero lo voy a guardar para un video aparte, así que espérenlo. En la primera aparición de los guardianes en Infinity War, vienen escuchando música de The Spinners, una canción que obviamente se encuentra en el Zoom, el nuevo reproductor de Star-Lord que lo adquirió al final de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Jivan B. ¡Wow! ¡Cuánto poder negro! Esto ya había salido en los spots, pero hasta ahora investigué que esta palabra existe y es genial. Jivan B significa algo así como sostener una posición o permanecer firme a pesar de la adversidad. En otras palabras, con ese grito están diciendo que se mantendrán firmes en la defensa aunque deban morir en el intento. Es imposible no mencionar a Stan Lee en un video de referencias, así que espero que lo hayan disfrutado mientras conducía el bus. Excelsior. El padre de Thanos fue mencionado por Red Skull, aunque no por un nombre tan conocido. Red Skull dijo Thanos, hijo de Alars, aunque en los cómics se le conoce mejor como Mentor. Antes de que Star-Lord le dijera a Thanos que tenía un escroto en el mentón, también le dijo Grimace, seguramente refiriéndose al mejor amigo morado de Ronald McDonald. Pero aún así estuvo más gracioso lo de Tony diciéndole calamardo a Ebony Maw. Por si se lo preguntaban, el juego que mantuvo entretenido a Groot durante toda la película se llama Arcade Defender de 1981. Loki, poco antes de morir, intentó sorprender a Thanos diciendo tenemos un Hulk, lo mismo que le dijo Tony en la primer película de Avengers. We have a Hulk. Luego de vencer y chasquear sus dedos, que por cierto esto es otra clarísima referencia al cómic, Thanos se sienta, contempla el universo equilibrado y sonríe mirando una estrella, alcanzando por fin la paz. En una miniserie, Thanos desiste de buscar poder y se dedica a ser granjero el resto de su vida, en una imagen muy parecida al final de Infinity War. Obviamente Thanos no se hizo granjero en la película, pero esta imagen nos recuerda mucho al final de Infinity War. Y bueno, McFlys, esta película seguramente tiene más de 20 referencias, así que hagan feliz al Cap escribiendo las que me faltaron. Y como les dije, me falta un secreto enorme, pero ya lo verán en el próximo video. Mientras tanto, pueden romper una taza y largarse de aquí. ¿Y ahora por qué no rompes una taza y te largas de aquí? Salúdame y la Bruja Escarlata va a matar a Thanos con su pack, el pack que balancearía el universo. Salúdame, o si no, el día que vayas a ver Infinity War, la sala estará llena de bebés llorando y únicas y detergentes con trajes de Harley Quinn, y tú no quieres que pase eso, ¿verdad? ¿O sí? ¡No, por supuesto que no! De momento la he visto dos veces y no me ha
ha pasado, así que si a la tercera me pasa, será tu culpa y tendré que bloquearte y tú no quieres que pase eso. ¡Oh, sí! ¡No, por supuesto que no! Saludos para Diego, Juan, Brian, Luis y el camarón. Te voy siguiendo durante 2 años y en todos tus videos nunca me has saludado, así que ahora hazlo o podría ser el fin del hombre araña. Muy tarde, porque ya lo fue. Y él le dijo al señor Stark que no quería irse. La araña no quería irse.